Benvinguts. La veritat és que fem un acte avui diferent. Ara comentàvem petit comitè que quan nosaltres convoquem el personal, la veritat és que no tenim aquesta capacitat de convocatòria com té el Pau, i un sent una mica potser avergonyit, però encantat també de que avui puguem compartir algunes coses amb tots vosaltres. La primera, permeteu-me que comenci per un agraïment al Pau, en el sentit de que vulgui compartir amb nosaltres la seva música. És molt important per nosaltres. No sempre, a vegades, tots intentem fer les coses des de cadascú de la seva òrbita el millor possible, i a vegades surten millor, a vegades surten pitjor, a vegades tenen un reconeixement i a vegades no, i tenir un reconeixement com aquest ens fa, francament, molt feliços. La segona, deixeu-me que us digui una reflexió. Jo l'altre dia li vaig dir a la Palmira Tejero, a la nostra cap de comunicació, dic, escolta'm, compraré el llibre de 50 palos, que de fet l'havia escoltat en una entrevista que t'havien fet, i em semblava interessant veure una mica el fil conductor de les coses, i el recomano perquè, per exemple, una cosa que em va cridar l'atenció és veure la lletra de la Flaca, per exemple, amb les esmenes a mà, manuscrites, o del Depende. Eres a falta d'ortografia, o és lèxic, no? Sí. I la veritat és que un es fixa molt més en el que està guixat que en la lletra real, perquè intenta descobrir quin és el fil conductor d'aquelles inquietuds, no? I jo em vaig quedar amb dos temes que voldria compartir com a flash, la qual cosa no vol dir que no compreu el llibre dels 50 palos. Que està en oferta estos dies. I que em va cridar l'atenció. Una primera, són unes ganes de viure molt potents, que es traspuen en tot el llibre, i la segona, una reflexió que ell juga quasi bé amb l'estadística i amb els percentatges de trajectòria vital, i diu, escolta, tinc un temps que la vida m'otorga i puc fer dues coses, me'l dedico a mi o el dedico a la música i a la cançó, i tria la segona. I si em dius, extreu dos elements que t'han frapat del llibre, probablement treuria aquests dos. I la tercera, deixa'm que faci un link cap a la nostra gent, en concret al doctor Barrios i tot el seu equip. Ara ho comentàvem, nosaltres fem d'aquest tipus d'intervencions unes 140 a l'any. El perseguidor a nivell estatal em sembla que no arriba a les 50, i probablement aquesta activitat està entre els centres que fan segon o tercer a nivell mundial, i sobretot amb qualitat tècnica i humana molt important, i jo aprofito l'oportunitat per retre també un homenatge a la nostra gent. Jo ho corroboro, no? Per experiència personal ho corroboro. Molt bé, doncs benvingut. Gràcies en nom de tots. Em sembla que si haguéssim tingut un aforament 5 vegades més gran rebossaria. No és possible, però en tot cas una abraçada ben forta i moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, esto rápido porque lo que queréis es... A veces los actos protocolarios nos juegan pasadas irónicas, y uno de ellos es el que ha de presentar sea menos conocido que el se ha de presentar. Ahí está. Que se más al micro. Es que espera. No va al micro, a ver qué pasa. Una vez ha revuelto en las entrañas de las personas, nos hemos dado cuenta nosotros, y lo siento por la cantidad de admiradores y admiradoras que tienes, de que eres exactamente igual a los demás. Yo no sé por qué a ti te llaman tanto y a nosotros nada, pero bueno. Lo que sí es cierto es que... Con la camiseta. Lo que sí es cierto es que las hadas te han conferido unos dones, y uno de ellos es que te han dotado de unas garras muy, muy afiladas con las que te has agarrado de una forma muy intensa
a la vida. La vida es compasión y eso es muy agradable, sobre todo en el ambiente nuestro en el que vemos pacientes que no tienen esas cualidades. Este señor no llegaba a las 12 horas de haber sido intervenido, una intervención de 8 o 10 horas, no recuerdo cuánto duró, pero al día siguiente a las 12 horas estaba en la unidad de cuidados intensivos con su aparato de música, haciendo música. 12 horas. Es un ejemplo solamente de este afán que tiene por absorber todas las esencias de la vida. Y luego la otra es que tienes un corazón sin candado. Eres tremendamente generoso y lo has demostrado en los momentos difíciles de la vida, que es cuando realmente se prueba a las personas, y te has comprometido con algo muy importante. O sea, has dado a conocer lo que es tener una enfermedad neoplásica y ayudar a que esto no se tome como un mal. Y finalmente, en lo que toca a la mayoría, a mí concretamente, gracias por el talento, porque has hecho que muchos momentos de mi vida sean felices, muchos momentos de mi vida me has hecho soñar, y seguramente a muchos de vosotros también os han hecho amar. O sea que adelante y sigue en esta línea. Y gracias por estar aquí. Gracias también a la dirección, porque se ha comprometido con este proyecto, y al equipo de difusión, ¿cómo se llama esto? De comunicación, porque han hecho una labor muy, muy importante. Y ahora, haznos vibrar. Tinc ganes de parlar en contra de tocar. Però, claro, cualquiera supera les paraules del doctor Barrios. No, dic coses realment que són així, i jo em quedo, a part de les que ha dit sobre mi, em quedo mal, o sigui, això ho estem fent, bueno, primer de tot, benvinguts, no? Gràcies per haver-me donat l'oportunitat d'agrair-vos el que en particular el que veu fer per mi, pels de vosaltres, i en general el que feu per tota la gent que en un moment donat tenim una malaltia i necessitem que ens curin. No? Aquesta iniciativa, bueno, hay una cosa que me gustaría puntualizar de lo que usted ha dicho, y es que sí que és veritat que el dia després de l'operació ja estava amb les meves llibretes, i inclús li vaig amb una llibreta a l'enfermera que hi havia allà perquè volia apuntar unes notetes, però el més fort de tot, voy a hablar en castellano por si hay alguien que no tiene català, no pasa nada, ¿no? Ya sé que aquí todos sois independentistas, pero bueno, un poquito castellano, ¿no? Y entonces, la cosa esta, que sí que es verdad que al día siguiente estaba haciendo eso, pero es que esto fue un... Porque hoy el equipo del doctor Barrios me operaba, hoy, ¿vale? Un jueves. Y entonces... realmente es así, al día siguiente estaba yo con mis notitas ya haciendo, porque esto me dio la posibilidad de... Realmente los días en el hospital fueron muy, muy, muy buenos, porque tenía la cabeza a tope y tenía la calma que solo se tiene en una habitación de hospital cuando te dejan tranquilo. Pero, ¿qué pasó? Que esto era un jueves, el domingo me llamó el doctor sabía, ¿vale?, que cómo estaba. Y entonces yo digo, bueno, pues estoy aquí en la cama, bien, tranquilo y tal. No, pues voy a venir a verte. Y yo, pues, hostia, a ver si habrá algo que esté mal. Si no, yo me encuentro bien, no te preocupes, domingo estarás en casa con tu familia. Tal. Y entonces vino y entró por la puerta, y abrió la puerta y se presentó con una guitarra. O sea que la actividad musical en el hospital fue bastante notable. Claro, yo con todos los puntos, no, tampoco tenía tantos de puntos, ¿no? 150, 200, pero muy buen puesto, sí, eso es verdad. Y entonces, nada, pues hubo actividad musical. Los días que estuve aquí, los recuerdo, tengo muy buen recuerdo de eso, y es difícil de creer, ¿no? Dices, tío, pero después del machetazo que te pegaron, bueno, estuve súper a gusto, me sentí muy, muy bien tratado, muy querido,
Incluso me enamoré de una enfermera que no voy a decir su nombre, ¿vale? Pero ahí quedó, y seguramente en el próximo disco habrá una canción dedicada a ella. Bueno, ¿qué pasa? Uno es sensible a los cuidados de las mujeres. Y entonces el doctor Barrios vino y me dijo una cosa que me... bueno, de alguna manera me pidió un favor, ¿no? Después del favorazo que me había hecho a mí, que era salvarme la vida, básicamente. Y me dice, ¿me tienes que hacer un favor? Y digo, bueno, pues claro que sí. Y dice, tienes que hacer un concierto en el hospital. Y digo, bueno, pues lo haremos. Pero lo que más me gustó del asunto es que tienes que hacer un concierto en el hospital para la gente que trabaja en el hospital, ¿vale? Muy importante. El mensaje lo entendí enseguida, ¿no? Era, realmente, al final, siempre quien... a quien se reconoce, digamos, ¿no? Es a la gente que, como nosotros los artistas, ¿no? Pues a mí, ¿por qué estoy aquí? Porque soy el guapo del grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí los guapos son los cirujanos, básicamente, pero hay un equipo detrás sin el cual los cirujanos no servirían para nada, porque no podían hacer su trabajo. Y entonces el doctor Barrios pidió eso, ¿no? Que viniera a tocar para vosotros, y yo lo hago encantado de la vida. ¿Vale? Y dicho esto, bueno, la verdad es que eso era una iniciativa que pensaba que lo haríamos ahí en una habitación, 4 o 5 y tal. Bueno, hemos llegado un poquito más del asunto. Lo llego a saber y hubiéramos cobrado entrada, ¿no? ¿Le hubiéramos dado beneficencia? No. Nada, encantado de estar aquí tocando para vosotros y bueno, durante el acto de hoy creo que habrá alguna sorpresa que os podéis imaginar, ¿no? Pero de lo que se trata es de pasarlo bien y sobre todo, por mi parte, eso, daros las gracias por todo, ¿vale? Por un río de agua clara baja Palo, canta mañanas, va buscando una manzana pa' morderla y volverse majara. Y una encuentra el diente, le clava, sale flechao, no sabe a dónde nada, va más feliz que todas las cosas, está tan volado que nada le importa. Ya llevamos unas semanas de primavera, tarde soleada, y en el bosque de las manzanas vive Palo, canta mañana. Una balsa de agua calmada liga una trucha hermosa y plateada, y el que la ve coge su guitarra, suelta soneto pa' ver si la engancha. Hay pescadilla de negros ojillos, ve con cuidado que hoy vengo salido. Es primavera y tu esto es tan rica, coge tus cosas, vamos río arriba. Ya llevamos unas semanas de primavera, tarde soleada, y en el bosque de las manzanas vive Palo, canta mañana. Ya llevamos unas semanas de primavera, tarde soleada, y en el bosque de las manzanas vive Palo, canta mañana. Esta canción, es que ahora mientras la cantaba me venía a la cabeza. A veces nos pasa, estamos cantando y pensando, oye, ¿a qué hora tengo el análisis? No, es mañana lo de la quimio, os pasa. Esta canción la escribí en el hospital de San Rafael, en serio, una primavera en que me operaron. La operación no fue muy glamurosa, fue de una fístula en el sacro. No fue una operación especialmente...
Pero bueno, como aquí estamos en... ¿No? Entonces os lo cuento. En serio, en serio que fue así. Y se la escribió una enfermera, que... Joder, es que siempre estoy igual, ¿eh? No, pero sí, era primavera y ella venía y tal. Y en, ah, y entonces, ¿qué pasa? Que había una enfermera de pues, un poquito mayor, estás de, con carácter, ¿vale? Joder, y se dio cuenta de que me gustaba la susodicha. Y un día me viene, un día está sola en la habitación, y me dice, oye, ni se te ocurra tirarle los tejos a la Juani, ¿eh? Y le hice caso, claro, solo faltaría. Salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace días que te observo, he contado con los dedos, cuántas veces te has reído, y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Jan, Jan, aquesta te la sap o no? A veure. De que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te lleva el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. Grita, grita, grita. Si salgo corriendo, tú agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Muchas gracias. Vale, la canción que voy a tocar ahora, cuando queráis que me retire, me retiro, ¿eh? Si ya, bueno, no sé, yo veo alguna cara de aburrimiento. por cierto, hoy es, decía, ¿eh? Hace un año que justo me operabais aquí, ¿vale? Y... resulta que justo hace un año también hay un médico de aquí que era un año más joven, ¿vale? Que es el Sebas. Creo que es tu cumple, ¿no? Pues nada, hoy es el cumple de Sebas. Así que... ¡Me ha hecho un pajarito! El Sebas junto con Óscar fueron los doctores que me asistieron en la REA, ¿no? Fue así, ¿no? En la UCI, la UCI. Sí. Gracias a ellos tuve la oportunidad de probar la morfina, cosa que me hace mucha ilusión.
de toda la vida me han hecho muchas visiones y digo, hostia, a ver si no me la pondrán nunca. Me acuerdo de las dos primeras operaciones en el Valle Hebrón, que yo pensaba, bueno, a ver cuándo me la pondrán, ¿no? Y no había manera. Y entonces una enfermera amiga me chivó que tenía que pedir la, ¿cómo era? La de rescate. La dosis de rescate. Entonces, a las 6 de la mañana entraba la enfermera, veía el cambio de enfermera, se entraba la enfermera, ¿cómo estás de dolor? ¡La de rescate! ¡La de rescate! Y no hubo manera. Tuvo que ser aquí en el Broshi. Gracias, Eva. Quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y pie. Difícil mezcla, agua y sed, serio problema. Así. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por ti me perdería, si confundo tus caricias por camelo, si me mimas pasión y ley. Difícil mezcla. Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? ¿Alguien se la sabe, no? Pues va, joder. Tú lo sabes. Conservar la distancia, renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas? ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Gracias. Esta, con permiso de los enfermeros, va dedicada a todas las enfermeras, ¿vale?
Ya os digo por qué. Es una canción que siempre dedico al público femenino que tenemos en los conciertos. Porque es una canción que nos inspirasteis vosotras. Bueno, una de vosotras, digamos. Pero en fin, que hubiera podido ser cualquiera de vosotras. Bueno, espera, no me voy a liar. En todo caso, que nos inspiraseis vosotras y que es una de las canciones, dice, más bonitas que hemos escrito. Así que hoy, también dedicada a todo el público femenino que nos ha venido a ver. Que aquí en el Broggi tengo que decir que está de muy buen ver, por cierto. Bueno, ¿alguien tiene en el busca un mensajito? ¿Hay que subir a 203 a meter una inyección, algo? ¿O continuamos? Oye, ¿no habéis dejado las consultas vacías? Porque paro ahora mismo, ¿eh? Vale. Una canción ahora que tengo el gusto, que tuve en su momento el gusto de compartir con una artistaza del Copón, que es la Mari de Chambao, ¿vale? Es fuerte porque con la Mari, que tenemos una relación estupenda, y ella es la que me pasó el tip de lo del cangrejo. Dice, sí, Quillo, ¿cómo va lo del cangrejo? Digo, ¿qué cangrejo? No, lo del calce, hombre. Y digo, ah, lo del cangrejo. Entonces es algo que me han asignado a mí y que me hago mucho el chulo, pero lo del cangrejo es suyo, ¿vale? La Mari, ¿qué le pasa? Esto de la música, ahora que está, bueno, cuando somos conocidos, es, parece muy fácil, pero cuesta un huevo llegar a aquí, ¿no? Y a ella le pasó, tuvo esa dicha, con un tema que se llamaba Poquito a Poco. Sale el Poquito a Poco, pega un pelotazo y, bueno, empieza una gira de la hostia. Tal como le dicen que el tema ha sido un pelotazo y que te vas a forrar, le dicen, pero tienes cáncer de mama, ¿vale? Entonces la Mari se hizo toda la gira del Poquito a Poco, fue una gira del, bueno, impresionante, yéndose a hacer las radios y las quimios cada dos por tres y ella en el escenario. O sea, es una mujer que cuando me pasó lo mío, la tuve muy... Bueno, aparte que no reí, o sea, en general del cáncer no está muy bien reírse, pero sí que está bien. Y con ella nos reímos cantidad porque como los dos lo tenemos, podemos hacer lo que queramos. A ver. Y bueno, como estamos vivos, pues nos reímos mucho del asunto y esas risas que ella me contagió me ayudaron mucho eso también a llevar mi enfermedad como la llevó, ¿no? Así que hoy le quiero dedicar esta canción a la Mari de Chambao. Déjame vivir libre como las palomas que anidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas, cada vez que tú te vas. Déjame vivir libre, libre como el aire, me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. Ser tú libre, pero a tu manera.
y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre, libre como el aire. Libre como el aire. Y volver a ser yo mismo. Y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre, pero a tu manera. Pero a tu manera. Y volver a ser yo mismo. Y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre, libre como el aire. Gracias. Doctor Sabía, doctor Sabía, necesito un Urbasón para la voz, ¿vale? ¿Morfina también para la voz? Eso lo cura todo, ¿no? Vale. Ay, en Nuagat. Bueno, hay un tema que... Una canción que es curiosa porque es la canción que presenta el disco, el último disco que hemos sacado, y que es una canción que escribí un poco en homenaje a la vida en esta primera parte de la enfermedad, en donde no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar, ¿no? He tenido una suerte increíble con el equipo de oncólogos que me ha tocado, ¿vale? Aparte los de aquí del Brasil, que bueno, eso ha sido una, como dicen en Latinoamérica, una bendición. Con el equipo de oncólogos me ha pasado lo mismo. Y a mí me asignaron, por aquella dedo, a la doctora Élez, que está por aquí. ¿Es doctora o presidenta o cómo lo digo? Jefa, que es mi jefa. O sea, la doctora Élez sabe mucho más de mí que mi madre, por ejemplo. Que sabía unas cuantas cosas, claro. Pobre. Bueno, entonces... le escribí una canción a la vida en un momento donde pensaba que me quedaba poca de vida. Y eso que ella ya me había advertido que, bueno, que en principio no tenía por qué sufrir, ¿no? O sea, yendo bien me quedaban, yendo mal me quedan 5 años y yendo bien toda la vida. Pero bueno, 5 años son muchos años. Y decía, ah, vale, joder, 5, ¿no? A ver, llevo 55, me quedan 5. Más o menos, ¿eh? Hago coña, jefa, ¿eh? No, es que después me... Cuando digo cosas por ahí y no soy muy, muy, muy fino en lo que digo, ¿no? Después me dan unas broncas de cojones. No, que el, ¿cómo era? Que el BRAF no es el que provoca el cáncer de colon, es... Bueno, en fin, no me acuerdo ya cómo era el tema. Bueno, la cuestión. Que entonces, que un día que realmente pensaba que la vida se me escapaba, que se... Bueno, a ver, yo siempre he escrito canciones... lo digo de otra manera. Y además hoy me encanta decirlo aquí en este auditorio. Con las mujeres siempre tiene muy mala suerte, ¿vale? Pero no por ellas, sino porque soy un desastre. Con las cuestiones del amor siempre me he ido fatal. Pero ahí hay uno que se ríe mucho y además con razón. Pero, o sea, cada vez que una mujer me ha dejado, porque a mí siempre me han dejado las mujeres, también lo reconozco. Si fuera un médico de aquí de este hospital, nunca reconocería que las mujeres me han dejado. Pero a mí, como no tengo el orgullo por los suelos, no me cuesta nada reconocerlo. Cada vez que me deja una mujer, yo le escribo una canción. Los hombres somos muy básicos, ya lo sabéis, ¿vale? O sea, que me deja, le escribo una canción. Bueno, y también te digo una cosa, sabía que me iba a dejar porque, claro, llegaba a casa y veía unas maletas al lado de la puerta, si no, ni me hubiera enterado. Bueno, y lo hacía a modo de estrategia, ¿no? Esa estrategia nunca me salió bien, pero escribí una canción una vez en donde también pensaba que la vida, uno de mis grandes amores, se me escapaba. Y entonces, en esta ocasión, la estrategia me salió bien, porque escribí la canción y estoy aquí. Bueno, es curioso porque esa canción no me la sé, o sea, no la sé tocar. Pero hoy ha venido un amiguete mío, que es el Jan, y me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Que tienes que tocarla de humo. Y digo, ah, la de humo. Hostia, no habías podido decir la flaca, ¿no? Y entonces, esta canción, Jan, avui la tocaré porque la voy a tocar por tú, ¿vale? Como no me la sé, es posible que me equivoque, pero no os preocupéis, es porque no me la sé. No porque haya perdido la memoria, porque me ha subido el Urbasón que me ha... No, no es por eso. ¿Vale, Mapu? Va. Vale.
Oye, esto es una exclusiva, ¿eh? Porque ya verás, la de gazapos que van a salir. ¿Podéis acabar las cámaras de la televisión española? Y la de... sí. Bueno, es igual. Esta tarde salimos de todos los programas de zapping. No pasa nada. Vamos allá, va. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo la hora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. Nada le tengo fe. Ni miedo ni fe, a nada le tengo fe. Ahora que no me conozco, que ya no me quiero, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Y ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Y ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe, a nada le tengo fe. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Pajar. ¿Te ha agradado bien? Gracias. Bueno, ahora un clásico, ¿vale? Veo que las actividades extraescolares aquí en el hospital, o sea, veo que el tema de la música vais un poquillo, y del canto, concretamente, vais un poquito flojillos. ¿Vale? Voy a tocar un clásico que si os lo sabéis también lo podéis cantar conmigo, que estaré encantado. ¿Vale? Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala. Llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de todas las estrellas. Yo vi en el firmamento cómo ganarse el cielo.
cuando uno ama con toda el alma. Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? Y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. Y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Y no me sonrojo si te digo que te quiero. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya, bueno, arriba ha llegado un momento en donde a mí se me acaba el repertorio, ¿no? Es decir, hostia, claro, como no hay telonero, tal y cual, una cosa a la otra. Y entonces, bueno, pues ha llegado el momento de presentar un artista, el artista realmente del asunto. Porque yo venía... Esto, como os decía, empieza con una idea del doctor Barrios de bueno, pues de hacer un concierto para vosotros, pero la cosa se ha ido complicando. Porque en este hospital hay un artista de verdad. Y entonces me llamó el artista del hospital. Me dijo, oye, que me he enterado que hay un concierto en el Broggi, ¿vale? Que sepas que yo soy el artista y que tú vendrás de telonero. Y entonces dijo, bueno, estupendo. O sea, que después de esta pequeña intervención mía, teloneando al artista principal, os quería presentar al doctor Domenico Savia, genio y figura. Con el cual, además de una relación, bueno, médica o clínica, como quieras decirle, nos une una muy buena amistad y además una afición común, que es la música. ¿Sí? Por favor. ¿Puedo? Jefe. Hola. Buenas a todos. Ante todos, muchas gracias por estar aquí, porque has convertido ese auditorio, madre mía, cuánta gente, nunca ha estado tan lleno, en un ambiente... Eso es para los directores, bueno, que tomen nota. Ya sabemos qué hacer cuando hay que hablar de ciencia, llamarte. Se llena. Que muchas gracias, porque se ha convertido en un espacio muy especial, muy especial. Gracias por estar aquí, de verdad, de corazón. Y todos estamos disfrutando de ese momento. Pero a ver, tú me pides que me llamas aquí, ¿para qué ahora? ¿Has dicho subo, el artista soy yo? ¿Qué tenemos que hacer? No, para que critiques la foto esta que tengo aquí detrás. De críticas, espérate. Esta foto, va, que la cuento un momento. Esta foto me la hicieron para un dominical con un título. Había un subtitular desafortunadísimo. Decía algo así como ¿cómo era? El cáncer me ha hecho feliz.
En serio, es el XL semanal, que es el dominical que más se vende en este país. Hay, tiene una difusión de 10 millones de... Hay 10 millones de personas que lo leen, claro. Yo cuando vi eso, aluciné. Digo, hostia, ¿cómo puede ser que haya 10 millones... O sea, ¿será que hay 10 millones de personas que piensan que este tío es un imbécil? Bueno, a veces los periodistas tienen esa sed de, ¿no?, de titular. Pero tengo que reconocer que en las fotos me sacaron bastante guay, porque hacía... Hacía un mes que me habían operado y estaba así delgadito y tal, y me llaman mis amigas, oye, que te hemos visto en el XL. Pues ya te he dicho lo que pienso de las piernas de esa sí, foto, ¿no? Exactamente no es lo mismo, exactamente no es lo mismo que dices tú, pero bueno, sí. A ver, una cosa, que yo no vengo aquí para cantar, tú, y sé que quieres aprovechar y quieres que toque, cante, ya está bien, ya me pagarás si quieres eso, pero, bueno, pero venía aquí... Un pequeño detalle, la posición de las piernas es que me picaban los huevos. Como estamos aquí en familia, digo, nosotros. Lo tenía que decir, te morías, ¿verdad? Que no, que quería aprovechar esa ocasión, pues ya que estás aquí, antes de cantar. Sí, gracias. Pues te quería hacer presentar, ya que sí que estamos aquí a celebrar este año, este aniversario, aprovecho. Antes de todo, un saludo especial a todas, a mis fans que han venido, que son mucho más que las tuyas, que lo sepas. Están aquí, como puedes ver. Sobre todo a todos los compañeros aquí, un gracias especial porque a los compañeros o a las compañeras que cada día estamos aquí, con las que compartimos, evidentemente, es muchas cosas, que es muy bonito compartir cosas con algunas, como tú has dicho. Tú lo vives de enfermo y yo de compañero. Día tras día estamos aquí, trabajamos duros y lo damos todo, pues, para esto. Pues mira, ¿tú te crees que es normal? Yo sé que esto no es justo, sé que no es justo, pero, queridos compañeros, que es verdad. Os recuerdo a todo que hemos jurado delante de Hipócrates y que tenemos que respetar este pacto, aunque realmente los resultados no son siempre los esperados. No te lo tomes mal, Pau, después ya descontamos todo eso. Hay que seguir la lucha, porque os animo a todos a seguir a pesar de los resultados. Pues el Pau, sabemos que hace un tiempo empezó su lucha contra el cáncer, ha hecho pública su enfermedad, hablando de ella sin barreras ideológicas y culturales, y realmente... buscando en internet, porque nosotros como médicos lo que hacemos es buscar por internet, a ver qué bibliografía hay, pues es curioso y sorprendente que todos los tratamientos que ha hecho el señor Pau Donés ha sido en Valle d'Hebron. Bueno, digo, a ver, vamos a mirar. Aquí una foto con su oncóloga, la doctora Elez, que está aquí, saludo, gracias por venir, con sus enfermeras de hospital de día, sus enfermeras de las plantas en Valle d'Hebron. Eso todo les acabo, las has publicado tú, ¿eh? Sí, esto no es que lo haya publicado yo. Incluso recaudando dinero y concierto benéfico para el Hospital Valle d'Hebron, hasta una carta emotiva a sus enfermeras. Mira, os admiro, os adoro, os quiero mucho. Madre mía. Esto todo para el Hospital Valle d'Hebron. Bueno, en fin. ¿Qué pasa con el Consorcio Sanitario Integral? No sé. ¿Qué pasa? No sé. Pues, a ver, te recuerdo un poco de historial. El hospital San Juan de Espí se bautizó en nombre del emérito doctor Moisés Brogi, que es ese señor que ves aquí y que durante la Guerra Civil, gracias a sus quirófanos móviles, salvó muchas vidas de compaisanos. Hace 10 años, esto soy yo, hace 10 años más o menos, cuando me vine a este país... Hostia, este país, a ver, espera, que se han colado una diapositiva. Hostia, la vamos a liar aquí, ¿eh? Aquí la vamos a liar. Pues cuando me vine del Reino de las Dos Sicilias y del Reino de Nápoles y me vino a vivir aquí, al Exemple Barrios, como ves aquí, ese hospital no existía. Ese hospital nació hace 8 años, vio la luz hace 8 años desde cero. Y aquí tengo unas fotos de repertorio guardadas, como entré aquí el primer día sacando fotos al hospital, miren lo lindo que era. Todavía lo es, ¿eh? Todavía lo es. Y aquí, días tras días, trabajando duro todo el personal de la casa, todos los profesionales que hay aquí, jóvenes,
lo han dado todo, lo hemos trabajado cada día sufriendo con cada uno con sus habilidades, sus cualidades, ha hecho que este centro sea una realidad consolidada hoy en día, un hospital que, aunque es joven, es pionero entre los hospitales de la Generalitat del CatSalut, gracias a su actividad, productividad y gracias a este personal. Pues aprovecho un momento, Pau, está en la televisión, ¿no? Me has dicho, mira, cuántas televisiones, grabar esto que es importante. Lo has dicho él, por favor, sé que no es el momento, pero hay que aprovecharlo, que estáis todos ahora, que las instituciones sean un poco más sensibles respecto a esta profesión, que se, creo merece una compensación económica más adecuada a los tiempos. Pues en los tiempos sí que la cirugía ha cambiado. Aquí en 1846, en los anales de cirugía, ese tal compañero doctor Liston, el cuchillo más rápido de Londres, en una sola intervención mató 3, mortalidad 300%. Le amputó la pierna a un paciente, cortó los dedos al asistente, clavó el cuchillo a un estudiante que estaba mirando la intervención. 3 muertos en una intervención. Bueno, hoy en día, aunque en cirugía más compleja, somos capaces de ofrecer unos seguridad, es unos resultados muy buenos. Y aprovecho aquí para presentar con esa cara de susto el doctor Paul Sugarbaker, que es pionero del tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y promotor de su propia técnica. Gracias a él, hoy muchas cosas son posibles para los pacientes oncológicos avanzados. Y aquí, quien no lo conoce nadie, el doctor Barrios, que... Quería aprovechar, doctor Barrios, que es el culpable hasta de la guerra en Irak, esta mañana le hemos hablado, y que en una foto de hace un par de años es el responsable del programa de carcinomatosis peritoneal y referente nacional de tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, que hoy en día el programa cuenta ya con miles de pacientes tratados con el tratamiento de cirugía más high-tech. Y gracias a esto podemos ofrecer a los pacientes evidentemente una expectativa de vida más larga, en algunos casos curar, en algunos casos una calidad de vida mejor. Y aquí ya entramos eso, en el alma del equipo. El alma del equipo, eso ya los 3 mosqueteros, o la Virgen Santísima a la derecha, la agua santa, el diablo está siempre a la izquierda. Te quiero, doctor Cruzella. Y aquí todo el equipo... Pero un equipo que sin todo el resto del personal, de los compañeros, de los profesionales que nos ayudan y que con nosotros desarrollan a la faena, vaya, un equipo que sin todo esto no tendría sentido. Están aquí todos los compañeros del grupo de la carcinomatosis peritoneal, a los cuales le doy las gracias por el trabajo que hacemos cada día, y gracias le das también, Pau, por eso estamos aquí, para ellos y para todo el personal del Hospital Moisés Broggi. Bueno, para ti... nosotros es un día de fiesta para ti, eso es, como tú lo has dicho, ese día hace un año, 18 de enero 17, un día que se vestía de negro, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente llegaron los colores, ¿no? Los colores llegaron, y este es el domingo que tú decías, y yo quiero recordarlo efectivamente así. No hay el audio. No, ya, si se puede poner el audio, si es posible, si no cantas tú, ¿no? Bueno, no sé si decirlo, esto lo dirás tú después, y que llevaba sonda ahí, eso no es lo que tú quieres presumir, es una sonda vesical, tranquilo. No se puede escuchar el audio. Ahí damos una menos mal, dice. Pues nada, eso ya todo creo que lo han visto. Bueno, en fin, el postoperatorio afortunadamente fue todo bien aquí en el hospital, y con esas gafas te has ido chuleando, que ya no tiene cáncer, míralo. Pero bueno, siempre a mí me queda el enigma después, digo, pero a ver, el Consorcio Sanitario Integral, madre mía, ¿dónde está? Pues yo creo que suerte que nosotros tenemos aquí un corazón muy grande, y en tu primer aniversario de tu nueva vida, una representancia de los profesionales que te han atendido aquí, incluso quieren darte un regalo y darte un abrazo, quieren aprovechar, están aquí y aprovechamos para que vengan, os invito a que vengan porque tienen un regalo, me han dicho una sorpresa, no sé exactamente de qué va, pero bueno, es una sorpresa para ti, para tu primer aniversario. No sé, pon aquí si quieres.
Espero tenga, que sea no tenga miedo, no te espero hago que nada. Sea comida. Son las tres. Eso, abre el regalo porque una el chupete es anatómico, ¿eh? Puedes chupar tranquilamente ahí. Espero que lo del babero vaya con segundas, porque yo os aseguro que esos 15 días de meter nada, o sea, al revés. Si no, bueno, a todo caso, efectivamente, aquí está una nutridísima representación del... O sea, fijaros una cosa, ¿eh? Espera, ¿eh? No, lo que es de allá, ¿no? Para tener a un tío que lo único que tiene son tres bolitas por aquí abajo, la cantidad de gente que intervino directamente en el asunto, más los que están por aquí sentados. O sea, esto es un auténtico lujazo, esa es la verdad. Muchas gracias por todo, a todos, ¿vale? Y ahora es que viendo me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Estoy por quedarme una semanita, ¿vale? Porque vamos, lo que hicieron esta pandilla por mí fue algo que... Vamos, que no me olvidaré nunca y que os estoy súper agradecido, ¿vale? Que lo sepáis. Y el babero, me lo tengo que poner para algo. En serio, ¿no? Para Domenico, sí. Para cuando babeo con sus... En fin. Que nada, que muchas gracias por todo. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Queréis decir algo? ¿Alguien? ¿Queréis decir algo a alguien? ¿No? Mira, va a salir de aquí. Pues sí, sí, pero tranquilo. Yo no he acabado todavía, ¿eh? ¿Tú te crees que yo he acabado? Monte ahí que todavía queda, ¿eh? Pues que además yo he leído la carta que habías mandado. Había leído la carta que habías mandado a los reyes. Han venido aquí a Barcelona y yo estaba en la cabalgada. Me dieron la carta. Pues dice que los regalos... Sí, que si se puede apagar la luz, por fin. Pues un gracias a los técnicos especial. Y he leído la carta que dejaste a los reyes. Me la han dejado leer como tu médico. Soy tu médico, dices. En fin, que trajeron los regalos que tú le pediste. Y me ha dicho, como eres el médico, lo guardas tú. No te preocupes que eso está bien guardado. Ya me haré cargo yo de guardártelos, ¿vale? Pues, en fin, que nos hemos distraído demasiado. Yo no quiero que se pierda el leitmotiv de todo ese sermón, como tú dices, que nosotros subimos aquí a dar sermones. ¿Qué pasa con el consorcio sanitario integral? Bueno, que incluso, quiero volver un momento atrás, que mire qué ha pasado, que este señor Baudonés, que ha aprovechado al máximo de ese hospital,
y hasta se ha llevado uno de los profesionales de gira. Uno se lo llevó de gira en uno de sus conciertos. Pues aquí, que no sé si se pero hoy es un concierto grande per la gente de Napoli. Siamo molto ringraziati per questo. Però ce n'hai un'altra piccola cosa. E questa notte è molto speciale per me perché, come voi sapete, io ho un cancro e il chirurgo che mi ha operato è il dottore che mi ha operato è di Napoli. E voglio presentare al dottore Domenico Soria. Pasó con el sardonés, pero volviendo otra vez, después del concierto digo, voy otra vez a buscar por internet a ver qué ha pasado con Consorcio Sanitario Integral. Bueno, a ver, nada. Entonces, pues todos los artículos que encontré en italiano hablando de Pau Donés, su doctor que se había ido de gira, y esto nada, le ayudó a incrementar su fama en Italia, nada más. Pues después, al final, finalmente Pau vuelve a su vida normal, a descansar cuando puede, a su quimio, y sobre todo vuelva a la montaña, que es su hábitat natural, con sus amigos más fieles, lo único que parece que lo entienden, están ahí. Y yo también, volviendo a mi vida normal otra vez. A cantar. Pues a cantar con el Sugar Baker, que es mi vida normal. Pero bueno, en fin. Pues hay algo más que Pero Pau ha hecho, y a pesar de volver a su rutina, no ha querido renunciar a sus pasiones, no renunciar a lo que en la vida lo anima y lo tiene en vida. Y aquí lo vemos esquiando con su quimio puesta, haciendo otras actividades, evidentemente, responsablemente, siguiendo todos los consejos de los profesionales al alta, todos, no se ha perdido ni uno. No solo, sino que su, mira, saltando por el río ahí, sino que su producción artística mágicamente vive como una segunda vida, revive. Él nos delicia con su nuevo disco 50 palos, sus grandes éxitos revisitados en clave soft, ¿no? En clave ya madura, como dice él. Y no solo, sino sale un interesante libro, una reflexión, una charla amistosa, como él dice, que nos cuenta de sus mejores y peores momentos. Además, todo este año ha estado celebrando los 20 años del grupo de Jarabe de Palos. En marzo, él se operó el 18 de enero, en marzo empezó su gira mundial, que es decir, dos meses de una intervención tan delicada y tan debilitante físicamente, empezó la gira mundial, llenando evidentemente todo el mundo de fecha y de sold out. Bueno, pudiendo además realizar algún sueño que tenía todavía escondido en el cajón, ¿no? Actuar en algún lugar de Estados Unidos que él tenía mítico, exacto. Y sin olvidar que ese año se caracteriza también por uno de los premios más importantes a nivel internacional, el premio Ondas. Un año es caracterizado por muchos éxitos, muchas energías. En alguna ocasión sus compañeros han tenido que atarlo, como podéis ver, pero bueno, gracias a su energía él incluso se ha salido en calzoncillos a cantar. No hay como frenarlo, y nos gusta verte realmente de cualquier forma, y aprovecho para agradecerte, como todos los profesionales del consorcio, por las ganas, la energía, la música, el arte, la pasión, las emociones que transmites, porque todo esto es importante, el esfuerzo que tú has hecho, el ejemplo que has dado para todos nosotros y para los pacientes, que los ayude, los anima a seguir en la lucha. Conscientes que la vida es un don y cada día hay que disfrutar y aprovechar de ella. A esto se le debe el recuerdo que todo el consorcio aquí te ha dado, el director general te ha dado esa cruz, y a esto se le debe todo.
Y pues que siga soñando, animando y celebrando aniversarios. En realidad, tú ya lo decías hace 20 años, que se depende, según cómo se mire, todo depende. Es verdad, en eso estoy de acuerdo. Sobre todo recuerda que por lo que depende de nosotros, siempre estaremos contigo. Gracias. ¿Ves lo del babero? Me ha ido de cojones, porque realmente... Bueno, gracias, muchas gracias, hombre. Ha sido estupendo. Lo que a mí me gusta es de dónde sacas el tiempo para hacer un documento, o sea, una presentación como esta. Una de dos. O no estás en las operaciones con tu equipo. O es que en tu casa no te conocen. O sea que, en fin, después lo comentaremos. Bueno, hostia, qué pasada, ¿no? Qué guay. Eres un crack, Domenico. Cuando el doctor Barrios te eche de aquí, por eso, por artista, te contrataré yo, ¿vale? Ya está. Hostia, me queda un poco así. Es estupenda esta presentación. Bueno, solo decir... Joder, es que con la operación me dejaron sin fuerte en este dedo. Ah, no, ya está, ya lo he recuperado. Vale. Que... realmente no he hecho ningún esfuerzo especial para hacer lo que tú comentabas aquí de los conciertos y tal, ni por vivir la vida que vivo a mi manera. No soy un Superman, nunca he querido demostrar nada a nadie, y por supuesto menos ahora, porque no tengo que demostrar nada a nadie. Simplemente lo hago porque lo considero que lo tengo que hacer y porque tengo la energía para hacerlo, como la mayoría de los pacientes, ya no de cáncer, sino de enfermedades crónicas y de enfermedades así un poquito potentes, graves o peligrosas, como queráis, ¿no? Pero, otra vez, me remito a vosotros, ¿no? Seguramente el haber encarado todo esto de la enfermedad mía como la he encarado ha tenido mucho que ver también vuestro veros a vosotros, ¿no? Y a vosotras, como... Entráis a la habitación a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana y una noche tras otra y tal. Yo decía, hostia, pero esta gente no vive. O sea, nosotros decimos, no, es que tengo un trabajo y tal y cual. Y eso a mí me llenaba energía realmente. Ha sido la experiencia de los hospitales, esa carta que escribía a mis amores del Valle de Hebrón. Es una carta que en realidad, no sé si la habéis leído o no, pero es una carta en donde realmente cuento lo que me impresionó, la capacidad de entrega que tenéis. Y entonces, nada, que sepáis que me habéis ayudado mucho a ya no superar la enfermedad, porque eso para mí no es muy importante. La enfermedad es algo con lo que convivo. Yo no lucho con mi enfermedad, no me peleo con mi enfermedad, convivo con ella. El día que haya que meter el bisturí se le mete, el día que haya que meter la quimio se le mete. De hecho, durante toda la vida he estado tomando muchas otras quimios, o sea que esta tampoco es que me preocupe mucho, ¿no? Pero sí que os agradezco eso, la entrega, el tesón, las ganas y sobre todo algo muy importante. Joder, me voy a callar. Y es, hay un momento de los enfermos que es muy importante y es cuando entra alguien en la habitación, sea un cirujano, sea un enfermero, un auxiliar. Un mínimo comentario, una mínima mirada, una expresión en la cara te puede joder el día realmente, ¿no? Porque tú estás ahí, o bueno, en mi caso estaba ahí entre la vida y la muerte, ¿no? Y entonces en ningún momento en las tres operaciones por las que pasé tal he visto un careto de decir, hostia, un careto que me haya transmitido una sensación negativa, y eso os lo agradezco muchísimo, ¿vale? Dicho esto, me gustaría invitar al doctor Sabía. Sí, claro, tú tienes que tocar. O sea, no te hagas de rogar porque tú hoy tocas aquí conmigo, vamos. Y si puede ser sin la corbata esta que llevas de... Quítate todo. Bueno, no, todo no. No, todo no.
quítate esa. Todo no, porque aquí el protagonista soy yo. No te olvides. ¿Hubierais visto? Ahora vamos a tocar tres canciones más, ¿vale? Vamos a destrozar tres canciones más. Mira, ya no dice que no. No. Yo ya lo he visto bostezar. Bueno, nada, seguimos con el concierto y acabaremos, ¿vale? Porque ya os veo con cara de... Joder, estos pesados. Están aquí. Me has dicho que eran 5 minutos lo otro, ¿no? ¿Qué? Yo en 5 minutos lo hacemos lo otro. No, va a estar súper, me ha encantado. ¿Has afinado? No, para. ¿No? No. No. Por otra. Es que esto pasa, ¿eh? Tú mismo. Ah, por cierto, que no me has dado la... ¿Están ahí? No, sí, pero ¿y mi parte? Pues... De la otra, ¿y cómo voy a cantar si no me tengo la letra? Sandra, se la ha dejado ahí señor Donés, porque sí que te la ha entregado. Está ahí. ¿Me la puedes traer, Sandra? La letra de una de las canciones que vamos a hacer ahora. Esta no me hace falta letra. Menos mal que lo que ha hecho todo ella. Claro, bueno, como a ti, te lo organiza todo tu mujer, sí, te jode. Claro, no hay dudas. Venga. Sea blanco, que el negro sea negro, que uno, gracias, uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Si alguien se la sabe, puede también, ¿eh? De que estamos deprestados, que hoy el cielo está nublado, que uno nace luego muere y ese cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Que según cómo se mire, todo depende. Qué veloco está morir, especialmente en primavera, que domani sorge il sole, porque siamo in agosto. Dipende. Ma che più che passa il tempo e più il vino si fa buono, e quest'onda fa su e giù e ti porta giù e su. Dipende. Dipende. Da che dipende? Da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Dipende. Da che dipende? A che punto guardi il mondo, tutto dipende. Che non has conocido a nadie che te bese come io, che non hay otro hombre en tu vida che de ti se beneficie. Depende. Que si quieres decir sí, cada vez que abres la boca,
que te haces muy feliz. Que sea el día de tu boda. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? ¿De qué punto guarde el mundo? Todo depende. Depende. ¿De qué depende? ¿De qué punto guarde el mundo? Todo depende. Mira que soy cirujano, ¿eh? A ver, un día te pondré a operar, a ver si haces lo mismo. Mira, que quede aquí, que quede aquí. Hay muchos testigos. Por favor, invíteme un día a la operación. Me encantaría ver lo que me hicieron, pero poderlo ver de espectador. A ver, no, tú tienes que operar, porque yo estoy cantando. Ah, no te preocupes. Tú también. Todas están encantadas. Tú a operar a alguien. Tú dale un bisturí que verás lo que hago. Los destrozos, en fin. Bueno, doctor Barrios, si es posible, me ponen una banquetita al lado, por si en el primer corte ya me caigo, me desmayo, pero prometo recuperarme. Y... haremos. Bueno, en fin, de momento vamos a esto, ¿no? Que tampoco lo estamos haciendo tan mal. No lo sé, lo dirán ellos, ¿eh? Yo lo estoy haciendo de cojones, ¿eh? Yo lo estoy haciendo fenomenal hasta ahora. Vamos. Tú también lo estás haciendo muy bien. El teléfono suona, mi pana se queja, la cosa va male, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se pierde el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final. El futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentir. Bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Bonito. Todo me parece bonito. La mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa bonito. Todo me parece bonito. Tu calma, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito Porte, bonito Pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Eso. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Na, 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 na. Qué bonito que se va cuando te va bonito. Qué bonito que se va. Na, 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 na.
bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está, na 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 na. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. La mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Tu cara, tus ganas, el fin de semana, bonita la vida. No lo dice, pero... Más o menos. Puedes mejorar. Puedo mejorar, sí. No lo dice, pero este final era así. Se la estaba guardando, ¿sabes? Ahora te voy a joder. Bueno, ahora te jode tú, porque a ver si sabes cantar esta. Hostia, venga, va. ¿Pero te la sabes o no? Bueno, me la sé, pero... me la sé bastante bien. No del todo. Porque, claro... Uno es artista, pero, en fin, políglotona. Entonces, hay que, esta canción que vamos a hacer ahora, que es una maravilla de canción, sí. ¿La quieres presentar tú o qué? No, tú eres artista. Yo no, porque aquí de pinche. Tú sigue. Pinche. Es un tema que, bueno, que todos conoceréis, un tema napolitano, precioso, que además, como somos bastante chulos nosotros, la vamos a hacer en inglés y en italiano. En napolitano. Ah, perdón, ¿napolitano? Sí, joder. La próxima vez que vuelva a Nápoles ya verás. Lengua, patrimonio de la humanidad. No, desde luego, por eso, supuesto. Por favor. Como venga. Tú, patrimonio de la humanidad. Dentro de nada me harán en sí. Venga. ¿Sí? Dale. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. And tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Qué bella cosa, una jornada de sola. Un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata di sole, ma quando fa notte e io solo sono scena, mi pare quasi una malinconia. Sotto la finestra tua io restaria. Che bella cosa è una giornata di sole. Mana tu sole, più bello è te, o sole mio, sta pronto a te, o sole.
En fin. O sea, mira lo que tenéis aquí en el hospital. No me llaméis más. No hace falta. Para no alargar la cosa, Dome, gracias por todo. Doctor Barrios y equipo, gracias por todo. A todos, muchas gracias por todo. Ya sé que está mal decirlo, pero si alguna vez me tenéis que volver a ver por aquí, estaré encantado de volver, ¿no? y nada, que sepáis que aparte de agradeceros vuestro trabajo, porque seguro que hay días en donde lo mandarías todo a la mierda, ¿no? Por ejemplo, el día que me dio el cólico nefrítico, que me empezó a dar un dolor de la hostia, entonces entró una enfermera y me vio ahí en ese plan y seguramente no fue el tío más agradable del mundo, hasta que llegó la morfina, claro. Pero eso, no desfallezcáis y os necesitamos. Así que tened siempre muy presente esto. A pesar de los malos momentos y de todo tal, es súper importante que estéis ahí, ¿vale? Así que no os dediquéis, por ejemplo, como el doctor sabía, a la música. Si hay alguien que tiene la idea de, no, pues cuando sea mayor me montaré un restaurante. No, nada de restaurantes, ¿vale? Es mucho más importante todo lo demás. Las chiringas, el esparadrapo, los análisis de sangre, en fin, todo lo demás, ¿vale? Muchas gracias por todo. ¡Felicísimo! Hay muchas personas que están esperando la flaca, ¿no? Con el himno nacional, ¿no? Venga, va. Pensaba que nadie se daría cuenta de la cosa. Bueno, pues eso. Que muchas gracias y que feliz. O sea, que tenéis un 2018 estupendo. Porque si vosotros lo tenéis estupendo, quiere decir que nosotros, los pacientes, también lo vamos a tener. La vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Fuera por un beso de ella, aunque solo uno.
Gracias.